Difícil de controlar es porque esas, o sea, las últimas que aparecieron las hicieron a las tantas de la mañana y sinceramente que a estas alturas tengan que estar controlando hasta esas horas y durante tanto tiempo me parece bastante. Entonces, claro, yo creo que, a ver, tendríamos que hacer como campañas para concienciar más, pero también lo digo por los jóvenes, porque al fin y al cabo es más nuestra culpa. O sea, quiero decir, tampoco sabemos quiénes fueron, pero se sobreentiende. Y además me parece muy mal gusto estropear así, porque a ver, ya que hagas pintados, bueno, pero tienes estos muros, estos edificios, pero que lo hagas en monumentos que cuestan tanto reparar, que nos cuestan dinero a todos en realidad, y que además son cosas que disfrutamos todos, pues sinceramente me parece que de muy mal gusto, pero bueno, eso de controlar no es tan fácil. Este problema pues es muy viejo ya, y yo creo que bueno, lo que toda esta gente que a veces va de muy progre y muy eso, son, la verdad, a la hora de la verdad no dicen nada con todos estos movimientos que hacen. Me parece una asquerosidad, y en los monumentos mucho más, o sea que eso es así. Es que esto sí no es tremendo. Deshacen la ciudad y es una pena, ¿eh? Es un horror. ¿Qué van a hacer? O sea, ¿cómo no los maten? O sea, es que no veo solución en esto, lo único es poner una multa, pero si no tienen fondos, o sea, claro. Es un problema tremendo. Porque si por lo menos aún hiciera una pintada bien, pero estas mamarrachadas, digo yo, era bonito, bueno, pues por lo menos embellecen algo, pero esto, la verdad, es una pena.